pura hoja, ¿no? La repetición nos va a ayudar mucho. Cuando apenas lo hacemos, siempre se nos complica, ¿no? Porque dónde va, y ayer el pastor me puso como los números, los pasos. Camino de la salvación. Aunque yo sé, el pastor Raúl dijo que si no se te hace difícil, lo hagas como tú ya lo entiendes, ¿no? Porque todos, a ver, levanten la mano todos los que han evangelizado. Y nosotros no, pues. Pero esto es muy práctico, sencillo, pero a la vez es profundo también, por eso es que no se queda como muy rápido. Pero saca tu hoja, tu esfero, tu lapicero. Vamos a repetir juntos, ¿sí? Diga conmigo: Dios creó el universo y al hombre para vivir feliz con él. Aquí cerramos vivir feliz con él. Pero la serpiente antigua llamada Satanás les engañó haciéndoles cometer pecado. El pecado trajo separación, por supuesto, entre Dios y el hombre. Y cuando decimos separación, nota muy bien que la línea de conexión de Dios con el hombre se separa. Esa separación posicionó al hombre bajo el dominio de Satanás como hijo del diablo. Le lleva a una vida miserable o vida de miseria. Y su final es muerte eterna. ¿Dónde? En el infierno. Pero Dios en su gran amor, diga conmigo: Dios en su gran amor envió un Salvador. Su nombre es Jesús. Jesús cumplió el oficio de Cristo. Dígalo. Jesús cumplió el oficio de Cristo como verdadero rey. Y cuando llegamos aquí como verdadero rey, aquí vamos cerrando, destruyó, ya conmigo, destruyó a Satanás. Como verdadero sacerdote, perdonó el pecado. Perdonó, liberó. Como verdadero profeta, abre un camino donde había una separación. Pero para nosotros recibir este gran regalo, esta dádiva de Dios, necesitamos la aceptación. Diga conmigo: aceptación. Y en el corazón aceptamos a Cristo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer la oración ahí como estás. Dios, gracias. Confieso que no puedo ser salvo sin Cristo. Entonces, acepto a Jesucristo en mi corazón, que ha venido como profeta verdadero para abrir un camino para encontrarme contigo. Como verdadero rey, me libró de la mano de Satanás, que me engañó y me esclavizó. Y como verdadero sacerdote, solucionó todo el problema del pecado. Ahora somos hijos de Dios. Creemos en tu herencia
Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces ya está solucionado el problema. Y ya somos trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable y nos convertimos en hijos. Juan 1:12. Mas a todos los que recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos lleva a una vida feliz. Y el final es el cielo. Yo hago énfasis en esta parte de vida feliz porque no es para de sufrir. O sea, pero sí, cuando tú entiendes esto, con Cristo tú eres más que vencedor. Pase lo que pase, circunstancia que suceda, Jesús es el Cristo. Y esto es Juan 14:6. Mira, eso es sencillo, rápido. Jesús dijo, yo soy el camino, verdad y vida. No dijo, en ese momento no dijo, soy la roca, que sí lo es. No dijo, soy la paz, que sí lo es. Sencillamente dijo, soy camino, porque como profeta abrió un camino. Verdad, lo contrario a la verdad es la mentira. Y el padre mentira es Satanás, y con la verdad se destruyó Satanás. Sencillamente la guerra espiritual es exhibir la mentira del diablo con la verdad de Dios. Entonces por eso es camino, verdad, vida. Lo opuesto a vida es muerte. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Por eso entonces Él dijo en este versículo, yo soy el camino, verdad y vida, como profeta, rey y sacerdote. Jesús es el Cristo.